cuatro productos básicamente son muy bueno, son los mismos, a excepción de uno que es muy similar, pero perdón, es que me llegó WhatsApp. Voy a apagar el celular. Este que es un andarín. Se supone que este es para los niños, para que cuando empiezan a caminar, pues tú aquí metes al niño y él va caminando, ¿no? Aunque realmente esto no es muy aconsejable. Bueno, cada quien sus opiniones, sus creencias, sus forma de ser y de pensar. La verdad es que no, esto lo compré antes de que naciera mi nena. Ya después leyendo, hubo algunas cosas en las que no, pues cada quien decide, ¿no?, cómo criar a sus hijos. Por ejemplo, yo no ocupé canguro, yo no ocupé andadera y tampoco ocupé esto. Ella aprendió a caminar, se tardó un poquito, pero aprendió a caminar. Esto dicen que no es muy bueno porque no sé, modifica un poco el equilibrio. Ellos se sienten como que muy seguros y ya a la hora de que caminar, pues como que no, les cuesta un poquito de trabajo. Es lo que yo leí, yo no, les repito, yo no lo usé. Hay quienes sí lo usan y les va muy bien, no tienen ningún problema. Entonces, igual con las andaderas, hay quienes no tienen ningún problema con los canguros, pero en mi caso yo no los usé. Este, la verdad es que tampoco me gustó porque siento que el niño, no sé, no siento que se podría caer, digamos, no es seguro, por decirlo de algún modo. En tal caso, si yo hubiese preferido usar un andarín, hay unos que son como en forma de calzoncito, pero igual tampoco, no lo usaría, y ese tampoco. Este es de Arabella, costó 80 pesos, si a alguien le interesa, pues a veces sale en catálogo. Este sí es para, igual podría ser andarín, pero también es para cuando el niño se echa a correr. Este igual cuesta como 80 pesos. Bueno, para, sí, digamos, para tener más seguro a los niños. Algo que no me gustó de este es que, no sé si yo no lo sé amarrar o no sé qué pasa, pero a mí siempre, con mi nena siempre se me zafaba, entonces a mí la verdad es que no me gustó. Y de hecho estos los estoy vendiendo. Sí los usamos, este lo usamos 2-3 veces porque les repito que se zafaba, entonces este no me gustó. Este es del catálogo Betterwear. Este la verdad que me costó más de 100 pesos y como verán le tuvimos que poner esto porque de igual forma en cuanto mi nena se jalaba, esto también se jalaba. Y no, es muy bonita, digamos, la presentación y todo. Pero tuvimos que recurrir a la cinta y a un lacito. Este se lo puso mi mamá porque el ganchito este como que es muy frágil. No sé, se abría muy rápido, pero este igual tiene sus seguritos y todo. En cuanto a esto no hubo mayor problema. Perdón, tuve que parar. Y por último les muestro mi favorito, que es este. Tal vez el diseño no sea tan bonito como el de la Catarina, pero me gusta bastante porque los broches son muy muy seguros. Entonces para quitarlos, bueno, para que se zafen como la Catarina del broche de acá, no, este está un poquito duro para, miren, ay, me cuesta mi trabajo para sacarlo. El otro nada más le hacías así y pum, se salía. Así que yo en este caso les recomiendo más este. Me gustó, este de hecho es la segunda que pido porque la primera se me perdió en un taxi y de hecho no la volví a ver en catálogo y cuando salía se me pasaba a pedirla y ya, en esta ocasión hace poquito la volví a pedir y de hecho pedí dos para venta, aún las tengo disponibles hasta este momento. Y bueno, esto sería todo por estos arneses de seguridad, les dicen mochilas de seguridad, no sé. Hay a quienes no les gusta esta forma de llevar a los niños porque la verdad es que dicen que no son perritos, pero para mí es seguro. Sería un poquito más seguro si tuviese, no sé, algún cable, algún, no sé, plástico aquí que fuese un poquito más difícil de romper, porque he oído de casos, o no sé, me llego a imaginar que alguien con unas tijeras pues podría cortarlo y fácilmente pasar cualquier cosa. Pero bueno, perdón, está un poquito sucio, no me había dado cuenta.
Para mí, hasta el momento ha sido de mucha ayuda. Lo que sí me gustaría sería ponerle algún alambrito aquí para más seguridad. Una vez alguien criticaba, mostraban una imagen de una cadena. Creo que se le agregó a una mochila, o no sé si le hizo ella misma, bueno, la mamá, la tía o quien se lo haya hecho a la niña, le hizo como una especie de cadena. Había quienes estaban en contra, que igual no era perrito, que no sé qué, y otras que sí, que creo que de ahí me salió la idea de que sí, podrían cortarlo con unas tijeras, y en ese caso sería un poquito más difícil. Entonces, para mí esto me ha ido muy bien, me ha gustado mucho, sobre todo esta, de la Catarina a este, que serían las que más llegamos a usar, pues obvio me quedo con este de Arabella, que costó 70 pesos, yo tengo dos disponibles para venta inmediata a ese precio. Y bueno, gracias por ver el video. Si a ti no te gustó, si tú estás en contra de esto, por favor te pido que si vas a comentar, evites groserías, evites malas palabras. Simplemente esta es mi opinión, son las cosas que yo uso para seguridad de mi nena. Y a mí me gustan, a mí me han funcionado. Te repito, si a ti no te gustan, si tú ves esto de una forma mala, negativa, por favor, evita comentarios groseros. Con malas palabras, insultando a mi nena o haciendo algún comentario, no sé, grosero, despectivo. Gracias por ver el video. Bye.